Informe exclusivo. Ponte cómodo y analiza con nosotros el tamaño problema que se avecina a John Kerry. Pues resulta, patriotas, que el presidente de supervisión del Partido Republicano promete un escrutinio intenso de las conversaciones secretas de John Kerry sobre China. El presidente del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes, James Comer, republicano de Kentucky, prometió el viernes mantener el escrutinio de las negociaciones climáticas del enviado presidencial especial para el clima, John Kerry, con China. Comer dijo que el comité, que tiene una amplia autoridad de investigación, sigue preocupado por el papel de alto nivel de Kerry en el establecimiento de la política climática y la participación en conversaciones internacionales, a pesar de que nunca ha sido confirmado por el Senado. El Departamento de Estado confirmó el viernes que Kerry reinició recientemente las conversaciones climáticas con su homólogo chino y está planeando reuniones adicionales. Durante los últimos dos años, la administración Biden ha retenido información sobre el papel de John Kerry dentro de la administración a pesar de las muchas solicitudes del comité, dijo en un comunicado. No fue confirmado por el Senado. El pueblo estadounidense no lo hace responsable. Está eludiendo la supervisión del Congreso y eso es inaceptable. Sus próximas negociaciones informadas con los chinos sobre temas climáticos, una acción que ha realizado en numerosas ocasiones, son inapropiadas y potencialmente socavan los intereses de Estados Unidos y la seguridad energética interna, continuó. La participación continua del señor Kerry en negociaciones turbias será objeto de un intenso escrutinio por parte del comité. El principal legislador republicano agregó que el panel envió una carta la semana pasada al secretario de Estado, Antony Blinken, relacionada con el papel de Kerry como enviado especial en el Departamento de Estado. Comer dijo que espera nada menos que la plena cooperación de la agencia. Comer anunció en febrero que el Comité de Supervisión abriría una investigación sobre las negociaciones secretas de Kerry con diplomáticos climáticos chinos. Patriotas, la oficina de John Kerry consultó a grupos ambientales de izquierda mientras elaboraba políticas, muestran correos electrónicos. Sí, amigos, la oficina del enviado presidencial especial para el clima John Kerry participó en múltiples discusiones con grupos ambientalistas de izquierda que parecían informar las decisiones de formulación de políticas, según correos electrónicos. Los funcionarios de la oficina de SPEC buscaron discutir temas clave de la agenda en diciembre con organizaciones no gubernamentales como Sierra Club y la Fundación de las Naciones Unidas, según documentos obtenidos por el organismo de control del gobierno Protect the Public's Trust. Verá en la lista de participantes que hay mucho interés en esta conversación, escribió Alden Meyer, consultor de política climática y asociado principal del grupo verde Third Generation Environmentalism, en un correo electrónico de mayo de 2021 que planeaba una llamada de Zoom entre organizaciones ambientalistas y funcionarios de la SPEC. El asunto de Meyer se titulaba Información de Zoom y temas para la discusión del G7 de mañana y el correo electrónico copiaba a cuatro funcionarios de SPEC cuyos nombres fueron redactados y líderes de 13 grupos ambientalistas. El correo electrónico, que llegó semanas antes de las reuniones de alto nivel del G7 en el Reino Unido, incluía varios temas que las partes planeaban discutir durante la llamada virtual. Los documentos, que se obtuvieron a través de una solicitud de información, no mostraron conversaciones o reuniones similares con grupos o empresas de energía de combustibles fósiles. Entre los temas, los funcionarios planearon discutir si Estados Unidos apoyaría una declaración del G7 que termine con el financiamiento de infraestructura de combustibles fósiles, eliminando gradualmente las ventas de vehículos tradicionales a gas y eliminando gradualmente la generación de energía a base de carbón. La llamada también incluyó una conversación sobre si Estados Unidos coordinaría un esfuerzo global para reducir las emisiones de metano. El correo electrónico también mostró que los participantes discutirían una llamada contra oferta limpia a la iniciativa Belt and Road del gobierno chino, un proyecto de infraestructura masivo que se extiende desde China hasta Europa. Si bien no está claro la influencia exacta de la discusión política, el presidente Biden anunció un contraataque de 200.000 millones de pesos al BRI en junio que priorizó el cambio climático y EU asumió un compromiso global de metano durante la cumbre climática de las Naciones Unidas en noviembre. Biden también estableció el objetivo de garantizar que al menos el 50% de todas las ventas de vehículos sean eléctricas para 2030 en agosto de 2021.
Además, un correo electrónico de diciembre de 2021 de Jack Schmidt, director gerente del Programa Internacional del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, reveló que varios grupos ambientalistas fueron invitados a una sesión informativa de la Oficina SPEC y el Consejo de Seguridad Nacional, que Kerry tiene una posición sobre la financiación de combustibles fósiles en el extranjero. Enviaré una invitación de calendario con los detalles de Zoom, pero quería poner esto en su radar, escribió Smith a otros ambientalistas el 16 de diciembre de 2021. El Departamento de Estado ENR y SPEC más el NSC han ofrecido una sesión informativa para comunicar a la comunidad sobre la Guía Internacional de Compromiso Energético. El correo electrónico se envió a los líderes de Amigos de la Tierra, Oxfam, Sierra Club, All Change International, Climate Reality Project, World Resources Institute, Bank Information Center, RMI y Center for International Environmental Law, que impulsan activamente una rápida transición de la energía de combustibles fósiles a fuentes verdes como la eólica y la solar. No se envió un correo electrónico similar a los grupos de la industria que favorecen las formas tradicionales de energía como el petróleo y el gas natural. El secretario Kerry habló virtualmente por última vez con su homólogo, Xie Zhenhua, en abril como parte de sus conversaciones en curso sobre el trabajo crítico necesario para evitar las peores consecuencias de la crisis climática, dijo un portavoz del Departamento de Estado a. Ha sido invitado por Xie Zhenhua a visitar China en algún momento en el futuro y continuar estas conversaciones en persona, pero no se han hecho planes formales para esta reunión. El presidente Biden y el presidente Hon se acordaron en una de sus primeras conversaciones que esta es una crisis global y que la República Popular China y los Estados Unidos deben desempeñar un papel para abordarla, continuó el portavoz. También acordaron que tratarían de mantener este tema separado de los muchos otros problemas entre nuestros dos países. Desde que el presidente Biden lo nombró como el primer SPEC, la oficina de Kerry se ha mantenido callada sobre sus acciones y se ha negado a compartir detalles sobre sus operaciones internas, lo que generó críticas de Comer y otros republicanos. Mientras tanto, tiene Yatsar en todo el mundo, asistiendo a cumbres climáticas de alto perfil y compromisos diplomáticos en nombre del gobierno de Estados Unidos en un esfuerzo por impulsar una transición global de combustibles fósiles a alternativas de energía verde. Como parte de ese esfuerzo, Kerry ha participado en varias conversaciones privadas con sus homólogos chinos, incluidas dos reuniones de 2021 que tuvieron lugar en China. Luego de una cumbre climática regional en abril de 2021, Kerry le dijo a CNBC que resolver el cambio climático no se trata de China. Sin embargo, China todavía representa alrededor del 27% de las emisiones globales totales, casi triplicando el total de los EU, el segundo mayor emisor del mundo, según Rodian Group, y continúa aprobando y construyendo una gran cantidad de centrales eléctricas de carbón. Además, los correos electrónicos internos del Departamento de Estado obtenidos por sugieren que la agencia supervisa poco el trabajo de Kerry y que se considera que está al mismo nivel que Blinken. Los correos electrónicos, adquiridos recientemente a través de una solicitud de registros por parte del Grupo de Vigilancia Protect the Public's Trust, se produjeron en respuesta a una investigación del Congreso en 2021. El secretario de Estado consulta de cerca y regularmente con el enviado presidencial especial para el clima para garantizar la coordinación de políticas, dijo un funcionario del Departamento de Estado cuyo nombre fue redactado al personal del Comité de Relaciones Exteriores del Senado en un correo electrónico de mayo de 2021 en respuesta a una pregunta sobre si Blinken tiene autoridad. Sobre Kerry. Hemos establecido una variedad de mecanismos y canales para garantizar una sólida coordinación entre sus respectivos estados mayores, incluidas reuniones periódicas entre los jefes y subjefes de personal y otros asesores políticos de alto nivel, continuó el funcionario. ¿Y tú dime qué opinas? Un abrazo para todos y que pasen una feliz y plácida noche. Dios los bendiga.